compañeros, en este clima de afecto y de autorreconocimiento, en el cual hemos escuchado los nombres de maestro Arancibia, compañero que todos recordamos, donde escuchamos el relato de las dificultades jurídicas alrededor del asesinato del compañero del Mocase, Ferreira. Son todos los acontecimientos de una Argentina dramática que precisa seguir discutiendo a fondo sus grandes problemas. Es entonces todo lo que se escuchó en este momento de esta asamblea a propósito de estas dos situaciones, es lo que creo que da el clima adecuado para la intervención de Jorge Tayana. Jorge Tayana es un compañero de larga militancia, de fecunda sensibilidad política, de austeros silencios profundamente significativos, de una palabra clara que se pronuncia cuando se exige que esa palabra exista, de una meditación de índole profundamente popular que no resigna de ninguno de los altos compromisos intelectuales que precisa hoy la palabra pública en la Argentina, que pertenece a un linaje familiar que todos conocemos. Su padre fue el ministro de Educación del gobierno de Héctor J. Cámpora, al que todos recordamos con enorme cariño. Digo esto porque tan importante como el linaje y la memoria, y digo linaje en el sentido democrático, es los que entramos a la política al llamado de anteriores generaciones y de la profunda veta de justicia latente que debemos seguir interpretando, que anida en los más profundos movimientos sociales de la Argentina, como los que aquí se acaban de expresar en este mismo momento. Creemos que el compañero Jorge Tayana, con su voz, su compromiso explícito, está, como lo estuvo siempre, en condiciones de interpretar esos latidos. Bueno, entonces voy a decir como dicen los locutores, con nosotros... Gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Horacio dice esas cosas de mí porque me quiere, pero además yo siempre digo que él es un poquito culpable, así que todo lo que me salga mal, él fue profesor mío. Así que yo aprovecho para utilizar. Bueno, quiero contarles cómo veo la situación en que se encuentra el país, la situación de nuestro movimiento nacional y popular y los desafíos que estamos enfrentando. Y para eso quiero comenzar con una cierta caracterización, muy rápida, muy sumera, un análisis de cómo estamos en el mundo, cómo estamos en la región y luego bajar a cómo estamos acá. Muy rápidamente, todos sabemos que en esta primera pasada década de este siglo, en América Latina, pero en particular en América del Sur, hubo una serie de gobiernos nacionales y populares con figuras nuevas, a veces nuevas dentro de partidos tradicionales, caso de Néstor, a veces partidos que por primera vez llegaban al gobierno, que plantearon una modificación profunda de la realidad política. ¿Qué es lo que plantearon? Plantearon, y si fueron reacción básicamente a dos cosas: al resultado de las transiciones democráticas, que habían sido en los 80 y 90 de los autoritarismos a las democracias y de la guerra a la paz, en el caso de Centroamérica, y resultado también de los procesos que entonces se llamaban de modernización económica, es decir, los procesos de reformas neoliberales que básicamente eran apertura económica
de regulación y privatización. Estos dos procesos, que son los que se desarrollan en los 80 y los 90, son los que llevan a reacciones populares y a cambios importantes en la región. El primero, obviamente, fue Chávez, que ganó en diciembre del 98. El segundo fue Lula, que ganó en octubre del 2002. Después vino Néstor, etcétera, etcétera. Pero esto es importante tenerlo presente. Los gobiernos en la primera década son reacción a lo que había pasado en la región, al resultado de las transiciones democráticas y de la imposición del neoliberalismo, con dos consecuencias. Respecto a la democracia, la consigna era: no nos gusta esta democracia, queremos más y mejor democracia. Y respecto al neoliberalismo, la salida fue obvia: esto está produciendo mucha exclusión, mucha marginación, recuperemos el Estado, recuperemos una visión distinta de la economía y los sectores populares. Estos dos ejes están presentes en todos, con un elemento adicional que es el de la búsqueda de la integración regional. Todos esos líderes, Hugo, Lula, Néstor, Tabaré, Pepe, Evo, Rafael, Michel más que Ricardo, pero de todas maneras, todos coincidieron en que solos no se puede y que había que trabajar por integración. Entonces son estas dos cosas: tienen experiencias comunes y tienen una vocación por integración. Eso se da en un mundo que tenía dos características. La primera es estar inmerso, como sigue, en una fenomenal revolución tecnológica, ¿no?, que es la que todavía estamos viviendo. Y esa revolución tecnológica facilitó aspectos de la denominada globalización. El segundo elemento de ese proceso era, obviamente, que era el mundo post caída del muro, era el mundo unipolar. La máxima expresión de ese mundo unipolar fue, se acuerdan, marzo del 2003, cuando Estados Unidos inicia la llamada Segunda Guerra de Irak. En ese mundo estábamos, y ese mundo al mismo tiempo planteaba la cuestión de la formación de bloques. Planteaba la formación de bloques. Ese mundo globalizado respondió. Hubo una propuesta en la región de formar un bloque. Esa propuesta de bloque fue el ALCA, y la hizo Estados Unidos. Es decir, frente al muro, Estados Unidos hizo una propuesta, ¿se acuerdan?, que era una alianza que vaya de Alaska a Tierra del Fuego, que nos una a todos y que nos permita movernos en ese mundo. Ese mundo era una, esa alianza era una alianza conducida por Estados Unidos, y era una alianza en donde íbamos en un rol subalterno, subordinado, sin obtener, más allá de lo ideológico, sin obtener ninguna de las cosas que garantizaban un trato igualitario o una posibilidad de desarrollo. Ninguna. Y esto se veía sobre todo en los países del Mercosur, que somos competidores de Estados Unidos en exportación y producción de grano, y en casos como Brasil y Argentina, que tenían un cierto desarrollo industrial, que íbamos a quedar liquidados frente a eso. El ALCA era más complicado, porque más tenía servicios, tenía cuestiones financieras, tenía reglas de propiedad intelectual, y tenía una serie de cuestiones muy profundas. Digo esto para explicar que el no al ALCA del 2005 no fue una decisión menor, fue una decisión estratégica tomada por cinco países, los cuatro de Mercosur y Venezuela, por cinco líderes, y básicamente por tres, por Néstor, por Hugo y por Lula, que decidieron no subordinarse a esta estrategia de Estados Unidos y buscar un camino propio, un camino entre iguales, una integración entre iguales. No hubiera existido la UNASUR de haber prosperado el ALCA, porque es un modelo distinto. Que hace falta la integración, está clarísimo, pero una integración entre iguales. Ese es el mundo que se da en la primera década, ese es el mundo de nuestros líderes, y ese es el mundo en donde los movimientos nacionales populares obtienen un amplio apoyo y obtienen éxitos económicos muy importantes. ¿Por qué obtienen éxitos económicos muy importantes? Bueno, por varias razones. Primero, porque se proponen defender el interés nacional, que no es un tema menor.
Segundo, porque cuentan con una coyuntura internacional favorable para las materias primas y sobre todo para los alimentos por el enorme crecimiento de China, de India, de los países emergentes. Eso hace que durante muchos años, yo creo que hoy también, no se cumpla la famosa ley de Prebisch de los términos de intercambio, ¿no? Es decir, que hace falta siempre una bolsa más de trigo para comprar el mismo tractor. No, por dos razones. Porque los precios del trigo, o sea, de los alimentos y las materias primas, están altos. Y segundo, porque los precios de los bienes industriales, y ahí tiene que ver la revolución tecnológica, rápidamente bajan. Rápidamente bajan. Una de las características de esta revolución tecnológica es eso: lo que hoy vale 1.000, dentro de 6 meses se fabrica en 40 países y vale 200. Es decir, es una de las características de esa revolución tecnológica. Y eso nos favorece a nosotros. Este es el mundo en que crecimos en la región, y nosotros, América Latina y en particular América del Sur, tuvimos de alguna manera la ventaja de la desgracia. Como fuimos víctimas bastante tempranas y salvajes, victimizadas, del neoliberalismo, fuimos los que primero logramos entrar en crisis y logramos plantear propuestas de salida de eso. Por eso las propuestas económicas de casi todos nuestros países son salidas de ese modelo liberal. Que quiero recordar una cosa, esto que yo mencioné de transición democrática y de modernización económica, como llamaban el neoliberalismo, no es una originalidad de América Latina. Es lo mismo que después de la caída del muro se hizo en Europa y del Este, es lo mismo que se hizo en África, y es lo mismo que se hizo en varias partes de Asia. En Europa del Este sigue teniendo un importante apoyo en varios países, algunos son abanderados de eso. Pero acá en la región fue donde hubo más y primeramente reacción. Esto es importante tenerlo presente. Al tiempo que se daba esa década de gran crecimiento, de gran desarrollo, de formación de bloques regionales, de gobiernos nacionales y populares, de apartarse de las políticas neoliberales, de preparar, de defender la demanda interna, el salario, la reforma. Al mismo tiempo eso comenzaba a darse un fenómeno que después se consolida, que es que vamos pasando de un mundo unipolar, muy evidente en lo militar, Estados Unidos suma del 40% del presupuesto de defensa del mundo, bastante importante en lo político, Estados Unidos sigue teniendo un gran peso político, pero donde aparece más claro la debilidad del unilateralismo y la emergencia de un mundo multipolar es en lo económico. Y esa aparición del mundo multipolar en lo económico comienza a transformarse en un mundo multipolar en lo político, de a poquito. En todo caso, el ejemplo máximo es cuando se produce la crisis del 2008, los 7 no pueden intentar solucionar los 15 y transforman un grupo de ministros de finanzas, que es el G20, en una cumbre para tener mayor participación de otros países, de otros sectores importantes y ver si con eso se puede equilibrar el mundo. Ese fue el mundo en que se desarrolló básicamente la primera década, la década enormemente beneficiosa para nuestros países. Argentina aprovechó esa década con un hándicap grande que venía de la crisis más profunda de su historia, o sea, largábamos del subsuelo, pero se aprovechó obviamente para recuperar parte del tejido industrial, para recuperar la demanda, para recuperar salarios, para recuperar sentido industrial, para recuperar Estado. O sea, aprovechamos esa década. Y por eso yo creo que el balance de esa década es claramente positivo. Hay también algunos elementos más para tener en cuenta. Y es que la crisis del 2008, la crisis, primero, ¿se acuerdan cómo fue la crisis? Comenzó como una crisis de hipoteca, siguió como una crisis financiera, siguió, Estados Unidos siguió como una crisis financiera mundial, se transformó en una crisis económica y esa crisis económica ha devenido
también crisis social. Esa crisis ha golpeado el mundo y ha cambiado buena parte del ciclo. Y estamos ahora, en esta segunda década, en un escenario que yo creo que tiene diferencias importantes con la primera década. Creo que sigue siendo un escenario favorable a países emergentes o a países medios como la Argentina. ¿Por qué? Porque se va a consolidar el multipolarismo en lo económico. Y Argentina tuvo políticas sur-sur desde el principio del gobierno de Néstor. Néstor, fuimos a China en el 2004, ¿eh? O sea, hace 10 años que empezamos. Fuimos a Rusia, fuimos a India, o sea, hicimos alianzas con los países árabes de comercio. O sea, la orientación hacia los países emergentes de desarrollo es una orientación muy firme de nuestro gobierno, de Néstor y Cristina, desde el principio. Y eso se va a mantener. Se va a mantener entonces ese mantenimiento de los alimentos, de los recursos naturales, a un precio relativamente bueno. No tan bueno como en el pasado, no tan bueno como en el pasado, eso se ve claro en la soja, pero sigue estando bastante arriba de los precios históricos. Razonablemente, aunque bajen un poco más, todavía tenemos un tramo importante por delante en donde vamos a tener precios relativos favorables a un proceso de ventaja comercial. De todas maneras, ese mundo va a crecer menos. El mundo crece menos, pero sobre todo América Latina crece menos. Y América Latina va a crecer este año y el año pasado, por primera vez, no lo entiendo, por primera vez, va a crecer menos que el promedio mundial. O sea, ese gran impulso que tuvimos está más bajo. Y crecer menos que el promedio mundial no es muy bueno, porque el promedio mundial es bastante bajo, va a ser 2.5, 2.4, 2.6, y nosotros tenemos 2.2 como región. Es decir, el crecimiento va a ser más bajo. Hay un dato importante que quiero mencionar entre los logros, porque no solo se creció, y en esto quiero decirlo por la importancia política que tiene. En todo el mundo, en los últimos 10, 15 años, lo que creció es la desigualdad. La desigualdad ha crecido en todas partes. Obviamente en China, que es un país igualitario, que es un país con enormes diferencias, pero creció en Suiza, en Finlandia, en Dinamarca, en Islandia, en los países tradicionalmente más igualitarios donde el índice de Gini daba mejor. La única región del mundo donde disminuyó la desigualdad es en América Latina. Que es una paradoja, porque al mismo tiempo es la región más desigual del mundo. Bueno, seguimos siendo la más desigual del mundo, pero es la única región donde disminuyó la desigualdad. ¿Y por qué es esto? Porque no surge la igualdad de nuestro proceso productivo. La disminución de la desigualdad surge de las políticas públicas que aplicaron nuestros gobiernos. Y eso es quizás uno de los datos más importantes. La política y la voluntad política logró modificar un proceso de desigualdad que está enraizado en el corazón del proceso productivo y en el corazón del proceso de transformaciones económicas y tecnológicas. Porque la verdad que esta enorme revolución que vivimos no es una revolución que desde el punto de vista de la matriz productiva genere igualdad. Al contrario, genera desigualdad y genera poco fuerte trabajo. Entonces, el hecho de lo que hemos logrado en nuestra región es un logro muy importante. Cuando miramos que la región va a crecer menos, y miramos la región, pasamos a una siguiente conclusión, y es que en todos los países donde hemos tenido gobiernos nacionales y populares, e incluso en los que no, en los que fueron más liberales, se ha cumplido una cierta etapa. Buena parte de las cosas que se podían hacer
se ha recuperado un rol para el Estado, se ha estimulado la demanda, se ha buscado la redistribución del ingreso, se ha generado trabajo, se ha impulsado sectores industriales nacionales, se ha impulsado los sectores más populares, en fin, se ha buscado la integración, se ha avanzado. En todos ellos, en todos los lugares, hemos dado un paso. La sensación que hay, y que creo que es correcta, es que estamos en una especie de meseta, en un momento donde se ha culminado una primera fase de este proceso y tenemos que discutir si vamos por la otra o que en todo caso qué hacemos con lo que está por delante. Y este desafío que nosotros ahora vamos a obviamente verlo en nuestro interés inmediato, que es la Argentina, tenemos que saber que es un desafío muy similar al que enfrentan casi todos los otros gobiernos nacionales y populares. Con las características que hemos visto ya también y las hemos discutido, hemos visto en artículos y en la prensa, ¿no? Que parte del éxito tiene consecuencias políticas a veces negativas. Resulta que sacamos de la pobreza millones de personas que están en la clase media y buena parte de esa clase media no se reconoce en los gobiernos que la sacaron y dicen, bueno, yo ahora distinto. Eso no nos pasa a nosotros, no pasa a nosotros, pasó en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en Venezuela. O sea, es un proceso que está. Segundo elemento al que no estábamos acostumbrados y que nos pasó en general a lo largo, en la medida que esta primera década se fue transformando en la segunda década, y es que las oposiciones de derecha, las oposiciones conservadoras o restauradoras o neoliberales, el nombre que uno quiera ponerle, comenzaron a tener masa y a disputar la calle. Y esto es un fenómeno nuevo. En la tradición nacional y popular, la calle es nuestra, la calle del pueblo, y nadie no la podía disputar. Bueno, en varios países la calle hoy es un lugar de disputa y un lugar donde encontramos que sectores medios, conservadores, con políticas regresivas, logran cierto apoyo de masa. Eso es parte de esta realidad de la región. Y el otro elemento obvio también es que en la mayoría de los países donde hay gobiernos nacionales y populares, el elemento más fuerte de resistencia al cambio no son los partidos tradicionales, que en muchos casos están muy debilitados, sino que es un poder que se concentra en los grandes poderes económicos y que su expresión en buena medida política son los grandes medios de comunicación. Ese proceso lo vemos en todas partes. Lo vemos en Bolivia, sin ningún éxito, porque Evo arrasó con el 60% y Doria Medina sacó 20. Pero lo vemos en Brasil con mucha fuerza y sigue. Sigue hoy, si ustedes siguen atentamente Brasil, vean la campaña de deslegitimación del triunfo de Dilma que está desarrollando todo el sistema mediático y en particular la red O Globo. Nosotros, por supuesto, ya lo sabemos, así que no tengo que contarles, pero eso está. O sea, estamos claramente en una década distinta a la pasada, una década donde vamos a tener menores niveles de crecimiento, no vamos a crecer a tasa china, pero sí podemos volver a crecer, donde tenemos que ver cómo avanzamos en esto que yo he llamado por eso el segundo tomo del proceso o del proyecto de liberación nacional, y tenemos que, por lo tanto, saber dónde estamos parados. Desde el punto de vista político, yo creo que lo que pasó en octubre es una cosa extraordinaria. El triunfo de los gobiernos nacionales y populares, de los gobiernos hermanos en Bolivia, Brasil y Uruguay, muestra que ese interrogante que puso el poder mediático y el poder concentrado, bueno, hay un fin de ciclo. Ya el asunto se terminó, volvamos a la normalidad. Es como la
se acabó la fiesta de Serrat, ¿no? Cada uno, cada cual, bueno, muchachos, tuvieron unos años buenos, lograron algunas cosas, ahora es el momento de dar por terminado. Ese es el mensaje que baja desde los centros económicos de poder, que baja desde los medios y que incluso penetra en algunos de los que están de nuestro lado. El mensaje, ya se obtuvo lo que se pudo, ahora hay que consolidar y todo nos va a ir bien si somos buenos, si no nos peleamos con nadie y si somos amigables con los mercados. We are market friendly. Esa es la... Si somos market friendly y no nos peleamos, todo va bien. Ese mensaje, de manera explícita o de manera subliminal, es el mensaje permanente que baja desde el poder más concentrado, externo, desde el mundo financiero internacional, desde las grandes potencias, interno de los grupos económicos concentrados, de los grupos mediáticos. Y a veces se ha reproducido por alguno de los nuestros. ¿Quién sabe? Porque no lo ven, en fin, pero eso está presente. Yo creo que eso es una cuestión que hay que tener muy clara. Acá no hay error posible. Acá, si solo queremos consolidar lo que obtuvimos, esto es como la bicicleta, se cae. La única forma de consolidar es seguir avanzando. Cuestión solo ideológica, sino que es lo que muestra la realidad. Nosotros no vamos, por ejemplo, a poder generar más puestos de trabajo, más redistribución del ingreso, mejor calidad de vida, una mayor densidad de nuestra cama productiva y de la pequeña y mediana industria, si no avanzamos sobre aspectos que hacen o que tienen que ver con el proceso de acumulación. Es decir, tenemos que hacerlo. No es una tarea sencilla, no es una tarea que no requiera de concentrar fuerzas y de dar debates políticos, pero yo repito, no hay consolidación sin profundización y no hay profundización sin consolidación. Por eso, y este es otro punto que tenemos muy claro, por eso es fundamental ganar las elecciones de octubre del 2015. Los que digan que es más o menos lo mismo ganar que no ganar, no se acuerdan de qué perder. Algunos que hemos perdido y que hemos tenido la voluntad de seguir, sabemos que no es lo mismo. Es fundamental ganar. ¿Y por qué es fundamental ganar? Porque no hay ninguna duda que ante la profundización de los cambios, lo que vamos a tener en el próximo gobierno es un territorio en disputa. Esa va a ser la realidad política y social que vamos a vivir en la Argentina. Y esa disputa va a ser por avanzar, modificando la matriz productiva, o por retroceder de alguna de las conquistas. A mí no me gustan los escenarios catastrofistas, no quiero decir que vengan por todo, pero sí va a ser un escenario de disputa. Y en esa disputa necesitamos tener el gobierno para ganar. Eso no hay ninguna duda. Para poder seguir avanzando tenemos que ganar sin ninguna duda, sin vuelta de hoja. ¿Y cómo, qué cosas tenemos que hacer? ¿Cuáles son, creo yo, algunos de los puntos? Bueno, hay algunos temas, ¿por qué consolidar y profundizar? Un buen ejemplo es el tema del trabajo. El trabajo ha sido una prioridad de estos 11 años, es una vieja tradición peronista. El trabajo es el centro de la organización de la sociedad y el valor máximo. Y hemos generado más de 5 millones de puestos de trabajo. Y hemos reducido una desocupación que era enorme a una desocupación que estaba casi cerca de los técnicos, entonces ya había subido medio punto. Entonces, ¿qué
consolidar y qué es continuidad de lo que hay. Seguir generando puestos de trabajo. Así, si se crearon 5, tendremos que crear 3 en los próximos años. Pero tenemos que seguir generando puestos de trabajo, y sabemos que es cada vez más difícil, porque una cosa era cuando teníamos capacidad ociosa y no teníamos margen de restricción interna, y otra es ahora, es más difícil. Pero esa debe seguir siendo una prioridad. ¿Y qué es profundizar? Bueno, en parte profundizar es que, además de querer que todos tengan trabajo, queremos que todos tengan trabajo de calidad. Nosotros tenemos todavía un tercio de nuestros trabajadores no registrados, o sea, sin plenitud de derechos y de protección social. Y entonces eso requiere una política específica. Por eso yo sostengo que una de las medidas que quisiera tomar, de llegar a la presidencia, es plantear la necesidad de tener un ministerio de la economía popular. Bravo. Un ministerio para el sector social. ¿Por qué? Porque una vez, eso pareció lo que hay en Brasil. Yo lo hablaba, lo hablaba en Bolivia, lo hablaba en Venezuela, lo hablaba en Ecuador, lo hablaba en Brasil. Y en general, en los otros países, el tema de la economía social, de la economía popular, está muy fragmentado. Como está acá. Una parte está en desarrollo social, otra en trabajo, otra en industria, otra en agricultura, en fin, es un debate. En casi todos los países es lo mismo, menos en Brasil, donde estaba más construido como ministerio. Y la verdad es que hay que concentrarlo para tener políticas que sean consistentes, que no se superpongan y que tengan un efecto duradero. ¿Por qué hay que tenerlo? ¿Y por qué le cuesta a muchos compañeros, que a muchos economistas muy nuestros, muy del Proyecto Nacional, entender esto? Es porque muchos conciben que este sector de la economía social, de la economía popular, es una cuestión transitoria. Lo siguen viendo en los viejos códigos de simplemente es un ejército de reserva para mantener bajos los salarios. No, acá el proceso productivo expulsa de manera definitiva del trabajo formal a millones de personas, y esos millones de personas han tenido una genialidad, que es autogenerarse su puesto de trabajo. Y nosotros tenemos que ver la forma de apoyar eso, de estimularlo, de desarrollar formas asociativas, de darle capacitación técnica, de poner quizás capital semilla, y sobre todo de brindar acceso a los mercados. ¿Para qué? Para que sea un trabajo mejor remunerado, para que sea un trabajo que tenga protección, y para que sea un trabajo que también tenga mayor productividad. Eso me parece que es una cosa clave respecto de una parte de un sector importante de nuestros trabajadores. Otro elemento clave, creo yo, es el apoyo a la pequeña y mediana industria. Hemos tenido una gran recuperación de la pequeña y mediana industria, pero ahora tenemos que ayudarla a pegar un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo es con lo que Ferrer llama la mayor densidad de la trama industrial, con alto valor agregado. Para eso creó Cristina el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. Tenemos que meterle eso, tenemos que saber, y tenemos que hacerlo también con una capacidad de escala regional. Por eso yo insisto en la importancia, y más que la importancia, la necesidad de la integración regional. Nosotros tenemos que lograr unidades de escala que nos permitan modernos y tener sectores de la parte productiva con alta tecnología que puedan defenderse frente a lo que va a venir de las otras partes del mundo. Para eso creo que tenemos que hacer un par de cosas. Primero, ser capaces de crear un banco de desarrollo industrial, que es algo que nos debemos de que tuvo la crisis de los peruanos. El ANSES ha hecho mucho, pero el ANSES no es un banco de desarrollo industrial. Necesitamos más que eso, porque un banco fija prioridades, orienta sectores, fija metas, tiene objetivos de transformación, reacomoda sectores, en fin, tiene que tener toda una estrategia de desarrollo industrial que me parece que es muy importante para pegar ese salto de calidad. El elemento que complementa esto es que necesitamos una reforma tributaria. No hay mucha más posibilidad de avance sin una reforma
tributaria. Porque el sistema de tributación argentina ha mejorado, tiene capacidad recaudatoria, pero el desafío ahora es, manteniendo un importante, un alto financiamiento del Estado, porque tenemos que tener el Estado financiado, porque tenemos una deuda social enorme y porque tenemos un atraso en los servicios tradicionales del Estado grande y porque tenemos un atraso de décadas en infraestructura que no se resuelve en los años que llevamos de gobierno. Necesitamos un Estado bien financiado, pero ese financiamiento puede tener un carácter menos regresivo. Tenemos un sistema muy basado en el impuesto indirecto que sabemos que proporcionalmente pagan más los que menos tienen. Tiene que ser al revés. Tienen que pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen, en particular los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios. Yo creo que también que hay que avanzar en una ley, en una nueva ley de servicios financieros. Seguimos con la ley del periodo oscuro. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue un paso muy importante porque permite hacer una serie de cosas, pero nosotros tenemos que tener una modificación, una reforma de la ley de servicios financieros, y la verdad es que no puede ser que los intereses que brindan las acciones, los plazos fijos, los investimentos financieros no paguen impuestos. Eso es una cosa que no debería continuar cuando tenemos el problema de la cuarta categoría que nos produce una serie de tensión. Bueno, estas son algunas de las medidas de la economía. Me parece que tenemos en muchas otras áreas que hacer cosas. ¿Qué continuidad y qué profundidad? Bueno, en la educación, eso es obvio. En ocasiones hemos hecho una cosa extraordinaria, que es el aumento del presupuesto educativo hasta llegar a parte del 6.5%. Eso ha tenido ventajas muy positivas. Ha dado más inclusión y más incorporación de estudiantes, sobre todo en el nivel medio. Ha permitido la apertura de muchas universidades del conurbano y del interior, que sabemos que tiene un impacto importante y que es un acceso a la educación grande. Ha mejorado el salario docente, ha mejorado la infraestructura y ha mejorado el material como las normas. Sin embargo, sabemos también que todo eso no tiene hoy un correlato inmediato en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá hay que tener cuidado, porque lo que está diciendo la derecha es que todo eso no sirvió para nada. Y cuando dice que todo eso no sirvió para nada, lo que está cuestionando es el aumento de la inversión en la educación, no está cuestionando la pedagogía. Es obvio que tenemos que hacer un salto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenemos que retener al conjunto de alumnos, sobre todo los de media, que se desgranan y que tienen muchos problemas, pero nosotros tenemos que partir de la base que el resultado de una transformación en la educación lleva tiempo, no se hace de un día para el otro y requiere de más tiempo para ver esos resultados. Algo parecido, quiero hablar del tema de la inseguridad, que es un tema muy, muy presente y que es un tema en donde en general nosotros hemos sido demasiado restrictivos para hablar. Yo creo que eso es un error. Yo apoyé cuando en su momento se acuerda la convocatoria por una seguridad democrática, que sacó una serie de cosas y muy buenas, incluso con un montón de sectores, y yo creo que tenemos que dar el debate sobre la seguridad. El debate sobre la seguridad tiene dos elementos. El primero es el obvio estructural. Una sociedad con mucha desigualdad genera formas de violencia y delito, inevitablemente. No es la pobreza, es la desigualdad y el mandato que hay sobre el consumo, sobre la pertenencia, sobre la identidad, lo que fuerza la delito. Ese es un debate estructural, lo estamos encarando, y para eso es el gran objetivo de inclusión, en donde el gobierno ha tenido un buen éxito, aunque obviamente falta. Pero eso es estructural. Pero también en el ámbito específico de las políticas de seguridad, nosotros tenemos que dar el debate. Y yo creo, tenemos que tener policías bien pagas, tenemos que tener policías bien formadas, tenemos que tener policías férreamente bajo autoridad civil y no autogobernada. Tenemos
que tener policías que no estén autogobernadas, porque el autogobierno policial es lo que nos llevó a la crisis del año pasado y a los botines. Y como dijo Cristina, nosotros hicimos la reforma de las Fuerzas Armadas, pero no había llegado la democracia a las policías provinciales. Yo les pido a ustedes que pidan, averigüen y vean de cuándo son los estatutos y los reglamentos orgánicos de las policías provinciales. Se van a sorprender de lo que dice, de cuáles son las tareas. Y lo cierto es que la policía cumple un rol indebido en relación a la violencia institucional, donde persigue a nuestros chicos de los barrios más pobres por el mecanismo de control social. Y además, en vez de combatir el delito, tiene la política de administración del delito, con lo cual son cómplices. La administración del delito a mí me parece mal por muchas razones, empezando por razones de principio, por razones de función, pero además, si uno lo mira desde el punto de vista práctico, una cosa era la administración del delito cuando se trataba de la pilla, de la quiniela, del juego clandestino, de un poquito de prostitución, que cuando se enfrentan ahora a las redes internacionales de trata y de tráfico de sustancias ilícitas. Eso tiene un poder destructivo y de depredación, que es lo que estamos viendo que comienza a aparecer. Y adicionalmente, no solo hay que sacarlas de esa política de mitigación del delito, sino que llevarlas a la prevención, y a combatir el delito, sino que también hay que avanzar en el área de las cárceles, en el área del servicio penitenciario. Nosotros estamos entre 60 y 70 mil presos, de los cuales 10 o 14 son federales, de acuerdo a algunas cifras, y el resto están en prisiones provinciales. Yo les aseguro que de todos ellos, muy poquitos, están recibiendo alguna posibilidad que los ayude a reinsertarse en la sociedad. En general, está sucediendo lo contrario. Entonces ahí tenemos un problema. Cierto que comienza en la detención, comienza en quien queda preso, de acuerdo al dinero que tenga, continúa en las condiciones en que se desarrolla la detención y sigue luego cuando no acciona, no funcionan lo que debieran existir, que son la forma de patronato liberado, de administración, etcétera, etcétera. Todo eso es una gran zona gris, y en el caso del servicio penitenciario, con muy elevados niveles de corruptería. Algunos que hemos estado un tiempo, Eduardo, sabemos que se compraban a media vez así que no hay mucho, ni es muy difícil investigar. Entonces tenemos un tema importante con la... Quiero mencionar también otro tema, que es el tema de la inflación. La inflación que hoy que en la Argentina es verdaderamente mayor que la conveniente. Eso es una realidad y nosotros tenemos que reconocer. Ahora, lo que tenemos que tener es una estrategia que, garantizando el recuperar niveles de crecimiento, nos permite ir bajando paulatinamente la inflación. No vamos a hacer, para bajar la inflación, un shock recesivo que lo paguen los trabajadores, los asalariados y los más humildes. Tenemos que tener una estrategia políticas, técnicas, en donde busquemos consenso, busquemos acuerdos de precios, de salario, de tasa de interés, de inversión, y que en un plazo, que probablemente sea de más de un año, ayude a manejar la inflación manteniendo un alto nivel de actividad. Voy a hablar de tres cosas más y después corto, porque si no ya me parece que es un exceso. Uno, quiero insistir en la integración regional. Yo en eso realmente soy un gran defensor, porque creo que no hay desarrollo posible hoy sin integración regional. Es curioso porque hay dos términos, por ejemplo, el término integración y el término soberanía, que parecen contradictorios. Se supone que integrarse es renunciar a aspectos de la soberanía, crear mecanismos supranacionales. Lo mismo con la autonomía nacional, la posibilidad de decidir hoy
aparece el principio contradictorio con estar sometido al de un honor. La verdad es que me parece que la realidad hoy es distinta. Es muy difícil ejercer a pleno la soberanía nacional y recuperar la autonomía si no tenemos la espalda que nos da la integración. Y por eso es imprescindible la integración entre iguales, porque de lo contrario no tenemos fondos. Yo me acuerdo que en esto, sobre todo al comienzo, en 2003, 2004, éramos una especie de... teníamos que convencer a los otros. Las reuniones eran una cosa de integración sin penosa. Íbamos a las reuniones y la mirada de los otros era como quien mira un velorio. Entonces miraban a un país y ellos estaban convencidos que por 8 o 10 años iba a vivir grandes crisis económicas y profundas convulsiones sociales y políticas. O sea que lo que estamos ahí éramos nada. Y Néstor insistía siempre lo mismo: tenemos que recuperar autonomía, tenemos que recuperar capacidad de decisión. Y la verdad es que era verdad. Si no teníamos capacidad de decisión, nada se podía construir. Y ahí él fue capaz de construirla con una enorme fortaleza y con una enorme audacia, porque se paró y dijo: acá las grandes empresas son corresponsables de la crisis, así que nosotros no vamos a ser los que paguemos la crisis, todos tienen que ser corresponsables. Y después, cuando se paró frente a Lanca en Mar del Plata para recuperar esa crisis. Entonces, la integración es fundamental. Y permítanme un ejemplo. Nosotros tenemos, como todos ustedes saben, una parte de nuestro territorio bajo ocupación extranjera, son las islas. Y no solo bajo ocupación, sino que extraen sus recursos naturales renovables, la pesca, y quieren extraer el petróleo. Ahora, como bajó un poco el precio del petróleo, una suspendió, bueno, pero está eso. Nosotros, ¿qué tenemos que lograr en las Malvinas? Tenemos que lograr que se cumpla las Naciones Unidas, es decir, que los británicos se sienten a negociar la disputa de soberanía. ¿Cuándo se van a acercar los británicos? Los británicos, que tienen bastante experiencia diplomática, se van a sentar el día que se convenzan que es más costoso para ellos no sentarse que sentarse. Y para eso es fundamental el apoyo regional. No es lo mismo. Primero, Argentina tiene que estar bien. Si uno se pelea con un país que no existe, que está en crisis, infraestructurado, perdido, no. Si uno se pelea con un país que crece, es un poquito más difícil. Y si además se pelea no con un país, sino con una región, entonces es distinto. Nuestra fortaleza crece. Por eso es importante lo que hicimos en UNASUR, que tomó la posición argentina, y lo que hicimos en la CELAC, que también tomó la posición argentina, incluso habiendo países caribeños que tienen a la reina de Inglaterra por jefa de Estado, que la tienen en los billetes para que no se les cuente. Bueno, eso lo logramos en el 10. O sea, ahí lo que quiero mostrar es cómo la integración nos potencia y nos da fortaleza. Dos temas más. Uno es el tema de género. Nosotros tenemos buena legislación, pero lo que nos cuesta es hacerla verdaderamente efectiva. Nosotros tenemos déficits claros en el tema de implementación de los mecanismos para la ley de violencia contra la mujer. Tenemos problemas también en toda la implementación de las leyes sobre salud sexual y reproductiva, sobre educación sexual y reproductiva. Tenemos problemas en varios elementos de igualdad, no en la legislación, sino en la aplicación efectiva de la misma. A mí me parece que nosotros podemos avanzar. A mí me parece que nosotros podemos avanzar. Y tenemos que avanzar también en los temas de discriminación. Ahí yo sí creo que tenemos que cambiar la ley de discriminación, que es la ley de antidiscriminación, que es una ley que viene de la Rúa y que es una ley que tiene varios puntos que pueden ser claramente mejorados. Por último, una cuestión más política. Yo creo que el próximo gobierno debería plantearse la reforma de la Constitución. Hay varias cosas que se pueden hacer.
se nos mezcló con el tema de la red y entonces se frustró, pero yo creo que ese tema tenemos que tenerlo en la cabeza, porque la verdad es que la Constitución del 94 se da en el marco de un mundo, que es el mundo del triunfo de la dominación neoliberal, y ese no es el mundo en el que estamos, ni va a ser el mundo en el que estemos en las próximas décadas. Así que tenemos que tener una Constitución acorde a ese país y esa sociedad que queremos. Ahora, para eso, y ahí es la parte que yo los convoco, para eso tenemos que movilizar la opinión y las voluntades. Nada vamos a lograr si no generamos un espacio de movilización, de debate, de instalación de temas en la agenda que modifique no sé si la opinión, pero el ambiente dominante hoy, que es ese ambiente en donde, bueno, ya está, ya tuvieron su época, tuvieron su momento, obtuvieron su beneficio, quédese tranquilo, ahora hay que dejar un poquito y los empresarios ganen más plata y después viene otro. Nosotros sabemos que eso es un cuento, pero para combatir ese pensamiento que está instalado en muchos sectores y que obviamente está en los medios masivos de la opinión dominante, tenemos que hacer un debate político. Y la verdad es que Carta Abierta es un fenómeno extraordinario, porque no es frecuente en la historia argentina la existencia de un grupo de intelectuales que se junta a lo largo del tiempo, que produce, que busca sintetizar y que busca pensar el país. Yo creo que ustedes en esto tienen un rol muy importante, lo de promover el debate de esto que yo llamo el segundo tomo, porque el segundo tomo es algo que tenemos que hacer entre todos, no es la idea de una persona ni es sentarse a escribirlo, es una construcción colectiva que lo que busca es poner en la agenda política con cierta prioridad los ejes principales de por dónde tiene que continuar y profundizarse el proceso de desarrollo argentino, un proceso de desarrollo que busca que el crecimiento se vuelva verdadero desarrollo sustentable, que busca que todo el mundo tenga trabajo, pero trabajo de calidad, y que busca que la inclusión sea verdadera justicia social. Y para esa tarea, para ese debate y para esas definiciones políticas respecto del próximo proceso electoral, yo creo que no tenemos demasiado tiempo. Yo me encuentro con muchos compañeros que dicen, bueno, hay que esperar, pues Jorge está bien, decir cosas interesantes, pero nosotros vamos a esperar, hay que esperar a marzo, a abril. Va a ser tarde. La espera lo que hace es consolida lo instalado. Y consolida lo instalado sin siquiera introducir debates en la agenda. Es la peor de las fórmulas si queremos generar espacio y fuerza para un proceso. Gracias.